Bienvenido a Medicas, el podcast que se habla lo que usualmente no se habla en medicina. Para este primer capítulo vamos a hablar con Jackie López, una creadora de contenido y doctora muy 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 influyente en redes sociales. En el cual conversamos un poco de su trayectoria, por qué empezó a hacer contenido, por qué es bueno y recomendamos a más personas hacer contenido y el futuro de la medicina, donde ya no se encasilla la típica de ser clínico, ser administrativo, Sino que hay una nueva brecha para todos en la comunicación médica. Sin más, vamos con este increíble podcast con la gran Jackie López. Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien. La verdad es que estoy muy contenta de estar contigo. Me encanta tu contenido. Y pues qué padre que en este momento estemos como ya coincidiendo para generar más contenido de salud y medicina. Bueno, hoy, siendo 2022, tengo 31 años. Eh, me gradué en 2018 como médico cirujana eh, de la Universidad de Anahuac, que es una universidad privada aquí en, en México. Eh, hay diferentes eh, universidades. Yo empecé en la de Querétaro y terminé mi carrera en la Facultad de Ciencias de la Salud de la de México, o sea, Anahuac Norte. Entonces hice ahí un trance y por ende como que yo perdí a mi generación. Eh, no que haya perdido mi generación de años, sino que a mis compañeros. O sea, los dejé de ver y cuando llegué aquí ya estábamos en otra etapa de la carrera donde ya casi no hacías grupos de, o como equipo o como que ya nada más estabas en hospitales. Entonces ya realmente no teníamos como esta comunidad de, de estudiantes. Y entonces realmente yo no tengo amigos de la carrera. O sea, tengo dos eh, con los que uno era mi vecino y con él estudiaba y es un genio. Y otro que se vino conmigo desde Querétaro. Pero realmente amigos así no tengo. En el internado, que fue aproximadamente 2016, eh, ahí sí hice algunos amigos que son de diferentes escuelas de medicina y pues convives 24 horas 7 con ellos. Claro. Entonces ahí tuve como donde tuve más cercanía con la gente. Entonces, o sea, de mi carrera, de mi mundo. Entonces, siento yo que eso a mí me dio muchas herramientas para yo ser mucho como autosuficiente, muy autosuficiente en el estudio, en entender temas, en cómo me los iba a explicar a mí misma, porque realmente no tenía con quién compartirlos o no tenía la confianza de ir con ciertas personas y preguntarles o estudiar en equipo que veía que ellos estudiaban y se juntaban para estudiar, no me sentía cómoda con ello, entonces desarrollé muchas herramientas para el autoestudio. Eh, y creo que eso hoy se nota, ¿no? O sea, la gente me dice, es que, ¿cómo explicas? Este tema tan complejo en palabras tan sencillas porque yo me lo expliqué en algún momento de mi carrera a mí bueno. misma. ¿Sabes? En realidad creo que es algo que muchas personas me han dicho y creo que es algo con muchas, pero yo conozco otros. Tú, cuando entras en este mundo de la creación de contenido como que te haces otro tipo de amigos en este medio o conoces a gente así de este medio y sabes que crees un común denominador porque yo fui exactamente igual en la universidad. O sea, yo podía así crear mi grupo de amigos, etcétera, pero yo no podía ser en grupo. Literalmente yo tenía que estudiar solo y cuando yo ya entendía el tema, cuando yo ya sentía que me lo podía explicar a mí con peras y manzanas o con cualquier cosa, ahí decía, bueno, ya podemos sentarnos para sí. yo conversar del tema, si queremos hablemos del tema, pero yo no lo estoy estudiando. o sea, ya para mí se acabó el, ese periodo. Pero sabes que ya aquí, algo que me da mucho la atención y quería preguntarte es, ¿cómo así, bueno. o qué fue lo que te impulsó a ti a estudiar medicina? O sea, ¿qué es lo que dijo, ok, yo quiero ser médico, quiero ser doctora, quiero ser la que sabe la vida de una persona? ¿Qué fue lo que a ti te motivó? O sea... De verdad que diferente a muchos que pueden, al primer semestre de clase normalmente preguntan: ¿Por qué quieres ser doctor? ¿O por qué estudias medicina? Y entonces es que quiero ayudar, y etcétera Realmente mi respuesta no era eso, porque yo ni sabía que iba a la carrera de medicina. En mi familia, el único médico o gente que está dentro del profesionalismo en salud era mi abuelo, que era dentista. Entonces, eh, y ya había fallecido. O sea, él no estuvo conmigo cuando yo entré a la carrera. Entonces, Realmente yo no tuve como esta ola de saber y conocer qué es la medicina. Yo todo lo fui con conociendo y descubriendo mientras lo fui viviendo. Entonces, yo antes de estudiar medicina, estudié cosmetología, que es como una carrera técnica que te ayudan a saber eh, productos que le van bien a tu piel y cómo cuidar tu piel, básicamente es por encima de la dermatología. Correcto. O sea, por muy arribita de la dermatología, no que esté encima de... <laughs> Sino, este, y entonces a mí me encantó como todo el mundo de la cosmetología y dermatología, pero yo como tal... La dermatología no la conocía a fondo, no sabía que estudiaba realmente, no sabía las patologías que existían en, este, en esta especialidad. Entonces, yo entré a medicina queriendo ser dermatóloga, en un mundo que desconocía completamente, porque luego me fui dando cuenta que había miles de ramas dentro de la medicina y que para ser dermatóloga tenías que conocer medicina interna. Yo no conocía que era medicina interna, yo no sabía nada realmente de farmacología, yo no sabía nada de bioquímica. Más especializada, obviamente, por ejemplo, yo siempre fui muy aplicada, entonces sabía mucho de bioquímica y biología dentro de las materias de secundaria y prepa, pero ya en carrera fue un mundo completamente diferente. Mezclarlo con la fisiología fue todo algo muy impactante para mí descubrirlo poco a poco. Y me dejó de gustar la dermatología, no que la odie, pero realmente dije: es que medicina es mucho más, ¿sabes? O sea, es, claro, es un mundo es que España yo no conocía y me enamoré. Yo tuve la fortuna de no saber y des descubrir y que me enamorara. Hay gente que no sabe, descubre y no le gusta, uh -huh. ¿no? Entonces, yo tuve esa fortuna, desde ahí fui como muy afortunada, con mucho privilegio desde ese momento en el que yo no sabía que descubrí, me gustó y boté el sueño de la dermatología. Me fui ahora ya a conocer porque amé todo lo que es la medicina, o sea, en general, que es mucho lo que si yo hubiera hecho una especialidad médica, yo hubiera sido internista. O sea, es que no, también. porque es. Estamos, literalmente, ¡Wow! Es que te escucho a ti y literalmente me escucho a mí porque, no sé, te, te ubicas un poco en el mundo de Harry Potter porque a algunos no le gusta. Sí, claro. Ya, entonces, los, los moguls, que son los, los, literalmente los, lo que son los Ajá. que no son moguls, ya, Sangre ya, sucia. Sangre sucia. Yo, yo soy sangre sucia <laughs> muy bien porque mi, mis padres no son médicos. Y, y chistoso es que también mi único acercamiento es un tío, que es dentista también. Entonces, yo, mundo de medicina, no sabía tampoco nada. Entré, a mí me encantó. Realmente yo empecé queriendo ser el te digo la verdad, el cirujano y demás, al, al día de hoy estoy viendo qué hago, pero realmente mi rama realmente es in, la medicina interna, la emergenciología, todo lo que demande más conocimiento y más parte clínica, porque para mí es, es un mundo espectacular. No digo que el cirujano va a cortar y sacabosa, o sea, para nada digo eso. Es la tía que dicen que son carniceros, ¿verdad? Pero pero en parte sí. Pero la cosa es que el mundo de la medicina. Sí, 100%, es que sí. totales, la medicina como tal es mucho más. Y como tú lo dices, como que toda esta parte clínica, esta, esta pasión, es algo que nos mueve realmente, ¿no? Pero y aquí una cuestión. Entonces tú literalmente empezaste a hacer la carrera y te fuiste enamorando. Y entonces, ¿en qué punto, porque asumiré yo, ¿en qué punto sale salud en corto? ¿En qué parte sale? Porque me has hecho como que las pelitas o okay, que me gustaba a mí estudiar. Por mi cuenta me hizo autosuficiente, luego que la carrera también me apasionó. ¿En qué parte de todo esto, como que, qué fueron los factores que hicieron que tú termines en redes sociales? Sí, ok, creo que todos estos factores donde yo no tenía como este equipo de amigos o donde no me gustaba tanto socializar, porque hasta la fecha no soy muy social. Mi mamá me dice, claro que eres social, o sea, tienes muchísimos amigos, conoces a todo el mundo, sí, pero yo que me conozcan a lo que soy yo realmente, es muy difícil que lleguen a mí. Entonces, dentro de la carrera, creo que no pude entablar una relación con ninguno de mis compañeros como así. Entonces yo empecé a tener otros intereses. Dentro de esos otros intereses también era pues llevarme, por ejemplo, cuando empecé a rotar con oftalm oftalmología, o sea, en el hospital de la luz aquí en México, pues todos iban como borreguitos en la misma ola, estaban con todos los residentes, etcétera. Yo no me sentía a gusto y yo me iba a platicar. Con los de intendencia yo me iba a platicar con las, eh, las secretarias, yo iba a platicar después con los administrativos y empecé a entender el modelo de cómo estaba hecho el hospital, eh, cómo la gente que estaba ahí le gustaba ir, le gustaba el modelo, los pacientes, cómo aceptaban el trato o cómo aceptaban la atención. Entonces empezó a surgir en mí un interés diferente a mis compañeros donde terminaban mis clases de oftalmología, yo me, yo me quedaba literalmente con los directivos y preguntándoles cómo es el esquema eh, jerárquico del hospital, cómo eh, administrativamente okay. hablando, ¿no? Eh, ¿Cómo ustedes eh, se hacen llamar una fundación, porque es Fundación Hospital de la Luz, y cómo eh, tienen ganancias? O sea, ¿cómo? Entonces me empezó a, a gustar este mundo de la administración hospitalaria. Eh, ¿Cómo mejoras? ¿Cómo garantizas que el sistema que estás aplicando en tu hospital va a funcionar. A mí se me hace increíble cómo lo están haciendo en el hospital de la luz. Eh, realmente, no sé si hoy siga así, porque he, visto, he escuchado historias donde eh, ha, ha habido mucha misoginia y maltrato a los estudiantes ya en ese mismo hospital, pero cuando yo estuve ahí, yo no lo percibí y me gustó mucho la estructura. Entonces ahí despertó como esta, no capacidad, pero esta querer estar viendo cosas que resolver dentro de los sistemas de salud en cada hospital que yo rotaba. Entonces, pues realmente me empecé a distraer mucho en cosas que la gente o los estudiantes y mis compañeros no veían. Y ahí fue cuando empezó a brotar en mí esta necesidad de decir, creo que no quiero una especialidad médica y más bien quiero implementar lo que he aprendido y lo que he observado del sistema de salud en una mini clínica y si funciona, reproducirlo, ¿no? O okay. sea, como replicarlo en otras, en otras partes del, del país y del mundo. Entonces, empecé a meterme mucho en los sistemas de salud de otros países, empecé a... Eso era extracurricular, no tenía nada que ver con mis carreras, pero realmente, pues, no. No tenía otra cosa más que, ese era mi interés por la, por la medicina, o sea, como descubrir dónde estaba el meollo o el problema que teníamos que solucionar para mejorar el sistema de salud. Eh, algo que me salté, cuando estaba en Querétaro, tuvimos una materia en donde teníamos que desarrollar un proyecto, íbamos en cuarto semestre, estaba, yo estaba muy chiquita, no entendía muchas cosas todavía, uh -huh. en cuatro, cuarto semestre de la carrera y desarrollamos un proyecto que el mío fue la propia clínica de prevención, que en ese momento todavía yo la pensaba hacer dermatológica, o sea, de enfermedades de la piel, y la quisimos, o bueno, mi equipo la quiso como eh, hacer mucho de prevención enfocada a eh, todo lo que se tiene que hacer para prevención más que tratamiento. Entonces, yo me empapé en toda la información de prevención y me encantó. Entonces, cuando terminó el proyecto, terminamos la materia, expusimos todo. Les pedí a mis compañeros si me podía quedar con el proyecto, me dijeron que sí. Y entonces, yo lo escalé a hacer una clínica de prevención de todas las áreas. O sea, como que me fui, obviamente me faltaban muchas áreas, pero me fui a todas las enfermedades respiratorias, todas las enfermedades de la piel, todas las enfermedades gastrointestinales, etcétera y justo coincidió con que en Querétaro iban a hacer una zona, una explanada muy grande le iban a hacer la Ciudad de la Salud. Ah, oh, wow. El gobierno, ajá, entonces estaban como pidiendo proyectos que pudieran embonar en la Ciudad de la Salud. Entonces yo fui, expuse mi proyecto, les gustó mucho, pero me dijeron, "La verdad es que nadie invierte en prevención y tu proyecto está totalmente dirigido a la prevención." O sea, te estoy hablando que era 2012, 13. Más o menos, si sí, no mal recuerdo... Soy... En México la salud está enfocada entonces en la prevención, promoción o en qué realmente? No, realmente se supone que está enfocada en la promoción y en la prevención, ah. pero realmente está saturado el segundo nivel, que ya es el tratamiento y claro. el diagnóstico, ¿no? Es o sea, claro. el... Ajá, igualito, es, es igualito claro. Exacto, entonces, eh, pues sí hay que revertir eso, pero pues sí hay una cultura fuerte que cambiar, ¿no? Ah. O sea, entonces a esto era lo que yo me estaba enfocando en la clínica. Y les encantó, pero no me dieron el sí. O sea, fue como, inviértelo un poco más en estrategia de comunicación y mercadotecnia para que la gente lo, lo encuentre atractivo, ajá, y quiera ir. Porque si no, porque ellos decían clientes, ¿cómo vas a tener clientes? Y yo es que no son clientes, son pacientes, ¿sabes? Y ellos, no, pero es que al final son clientes y no sé qué. Entonces, una discusión ahí de mercadotecnia, administración, cosas que yo ni sabía. Y pues agarré el proyecto y lo puse como debajo de todos mis apuntes, me cambié a México, empecé a observar todos estos temas de la administración en los hospitales en donde estaba platicando. Y cuando entro al, cuando salgo del internado y entro al servicio social, que es un año de internado y después de un año de servicio social, eh, en el servicio social tienes que presentar todos sus exámenes para graduarte, los pasé todos perfecto y la verdad es que yo soy muy intensa, entonces... Saliendo del internado, que estabas 24 horas de aquí para allá, sin dormir, sin comer, teniendo miles de pendientes, y luego un servicio donde no tienes el mismo ritmo, y sinceramente mi servicio fue bastante, bastante ameno, eh, me, sobra, me sobraba muchísimo tiempo. O sea, ya viendo pasando los exámenes todo, entonces ahí me dieron la oportunidad de iniciar mi maestría en dirección de instituciones de salud y retomé el proyecto de la clínica. Entonces, cuando retomé el proyecto, empecé como que otra vez a ver qué le faltaba, empecé a decir, ok, vamos, a, me, me dijeron el, el punto número uno que me dijeron que tenía que mejorar era la comunicación y merc mercadotecnia, ¿qué voy a hacer hoy para mejorar ese punto? Entonces pues ahí fue cuando abrí la página de Facebook de Salud en Corto. Lo primero, como yo amaba Twitter y sigo amando Twitter, primero fue la cuenta de Twitter de Salud en Corto. Y le empecé a mover y me empezaron a seguir algunos. Eh, Twitteros, famosos en ese entonces. Eh, les gustaba lo que yo ponía de salud y como que medio lo likeaban, pero no lo compartían. Y así empezamos a entablar conversación y ellos me ayudaron a abrir mi página de Facebook. Okay. Y nada más existía, Salud en Corto, en Facebook y en Twitter. Pero nadie sabía quién estaba detrás de Salud en Corto y era como Tomás, en era, esta era, era plataforma. Era como eh. una, una incógnita, sí. Eran puras infografías y videos animaditos como como pequeños GIF. Okay. Era lo único que subíamos. Y le iba bien, no le iba mal. Gracias, perdón. No, justamente estos tuiteros tienen, bueno, en ese momento tenían una agencia y una productora que ellos dijeron, oye, qué buen proyecto, nosotros te producimos estos videitos, nada más tú pásanos la información. Wow. Entonces yo les pasaba la información y yo en mi servicio sintetizaba la información, se las pasaba por la tarde, ellos al día siguiente ya tenían todo y yo lo iba distribuyendo. De repente. Uno de ellos me dice, oye, ¿por qué no sales tú a decir las cosas? O sea, ¿por qué no te grabamos como youtuber y sales a decir las cosas? Yo desconocía a todo el mundo de YouTube. Sí sabía que mis amigos tuiteros tenían eh, canal de YouTube, pero no tenía idea cómo funcionaba. No sabía que ya había ciertos doctores en YouTube, que era el Dr. Vic, por ejemplo, o Isabel Salas, pero ella hablaba de moda en su momento. ¿Quién más estaba? Otra doctora que se llama Paulina, no recuerdo su apellido, pero estaba en Badaboom, creo. Sí 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 Ay, sí. no sí. tal vez lo, lo tal vez sí, la estoy. Sí lo saco todo y creo que estaba llamaba pero era algo que quería omitir. <laughs> pero sí. Pero ah así. ok. estaban ellos pero yo no los conocía o sea yo nunca los había visto entonces la misma productora me puso a Paulina de Badaboom y me dijo ah, mira es que esto es lo que ellas hacen y tienen un canal no sé qué y les dije pero yo no quiero hacer eso o sea yo no quiero salir y me dijo no es que en Facebook sí se necesita no vas a estar en YouTube pero en Facebook sí se necesita entonces pues bueno, me grabaron y ya podrás ver mis primeros videos en Facebook. Parece que estoy enojada y parece que estoy gritando y no sabía ni grabar, no sabía leer un teleprompter. No, todo mal. Pero cuando lanzamos el primer video con mi cara, yo hablando, se hizo viral. Wow. En Facebook. Entonces me dijeron, hay que hacer otro. Y justamente coincidió con un tema político que estaba sucediendo en México, muy, muy sonado, donde un político engañó a pues. Todo su estado eh, vendiendo quimioterapia, pero que la quimioterapia era agua. Entonces, fue hace unos siete añitos más o menos, más o menos. Javier Duarte, Sí, sabes que sí, eh, sí lo vi, creo que hoy te lo vi en Twitter, pero pero sí, wow, eso fue un tema súper heavy, creo yo. Claro, entonces eh, me dijeron, ¿por qué no hablas de Javier Duarte? Y empiezas a hablar del tema médico porque está relacionado con quimioterapias. Pero justo coincidió que en ese momento Javier Duarte ya estaba en la cárcel y empezó a hacer una huelga de hambre. Entonces yo dije: No, no voy a hablar de las quimioterapias, se me hace súper cruel. Eh, mejor vamos a hablar de qué sucede si una persona tiene, o sea, empieza una huelga de hambre, ¿no? ¿Qué pasa en el organismo? Hice ese video y también se hizo viral. Y pues todo México odiaba a Javier Duarte en ese momento. Entonces, eh, pues tuvo muchísima... Aparte, yo le tiraba a Javier en el video. Entonces. Bueno, a Javier. Dije, a tío, perfecto, perfecto, perfecto. <laughs> Entonces todo en bono perfecto, también se hizo viral eh, y muchísima gente me empezó a escribir. Ahora habla de síndrome metabólico, ahora de obesidad, etcétera. Me empezaron a dar sugerencias. Entonces, hablé de eh, otros temas y empecé a hacer yo mi propio calendario de temas que yo quería, eran temas que a mí me importaban como difundir porque estaba todo encaminado a hacer una clínica de prevención, ¿eh? O sea, todo lo que yo iba a educar a la gente en la clínica de prevención era lo que yo quería hablar. Entonces, el siguiente tema, digo creo que fue cáncer de mama, porque llegó octubre y así, pero uno de los temas más virales que fue lo que posicionó todo mi canal, bueno, mi plataforma de, de Facebook, fue la automedicación, la resistencia a antibióticos. Okay. Entonces hice un video hablando de por qué y cómo va a ser eh, una de las principales causas en un futuro si no frenamos eh, el uso de, o el abuso de antibióticos. Y se hizo, o sea, tuvo como 7 millones de reproducciones, que para esa época yeah, okay. es wow. una locura. Ajá, es una locura. Entonces, eso me posicionó como una de las plataformas más importantes en Latinoamérica de salud, relevante, actualizada. Entonces, empezaron a llegar miles de marcas y gobiernos y muchísimas como pues clientes al final, ahora sí clientes, no pacientes, pidiéndome que hiciera contenido porque ellos querían distribuir su producto o querían hablar de algún tema o que fomentara la vacunación, etcétera, varias cosas. Entonces empecé a ver que eso ya era algo real, la productora tomó ese negocio y ellos empezaron a gestionar todo el negocio con las marcas, nada más me decían, oye, escribe de este tema, escribe de este tema. Entonces yo empecé. Eh, a ese, para ese tiempo cuando abrimos la página ya también yo tenía una cápsula en Radio Fórmula con uno de los tuiteros que es Cayo de Hacha, no sé si lo ubicas sí. Cayo de Hacha tenía un programa de dos horas todos los días en Radio Fórmula y yo los miércoles tenía mi cápsula, empecé de 15 minutos luego lo extendieron a 20, luego 35 luego ya era 40 minutos de salud entonces yo platicaba de algún tema y pues ahí me albureaban, platicaban estaba muy padre porque había mucha gente y, por ejemplo, los invitados se querían quedar a la cápsula de salud, ¿no? A platicar conmigo. Estaba súper, súper padre. La cápsula empezó a crecer y ahí yo dije, ok, hace ya más de un año vi a Paulina, la doctora, en YouTube, y yo sé que de alguna manera en YouTube monetizas, porque yo en Facebook en ese momento no podías monetizar. A ver, Sí, ahora sí se monetiza, pero en ese momento yo no podía monetizar. Entonces yo realmente no ganaba más que por ir al radio. O sea, por mi contenido en redes, yo no ganaba nada. Eh, y si se vendía algo, todo se lo llevaba a la productora, yo no me daba cuenta. Oh, wow. Entonces, no te ajá, nada. Yo, no, no sabías eso tampoco. Me daban por haz de cuenta, de hecho acabo de ver una entrevista justo ayer del Whatever Tomorrow con eh, Jordi Rosado donde él dice, es que a mí no me pagaban como mensualmente, me daban así como bonches de dinero o sumas fuertes de dinero periódicamente, o sea, pero no diario, digo, no mensualmente, o sea, no tenía como un sueldo fijo, sino me decían en enero te va a caer X cantidad de dinero, en no sé, finales de abril tanto, ¿sabes? En septiembre tanto y así me pagaban a mí. O sea, me daban a mí en ese momento, por ejemplo, diciembre te pagamos y abril otro tanto, ¿sabes? Pero yo tenía que administrar ese suma de dinero durante año, todos los meses. Claro. claro. Ahora también no era mi trabajo, o sea, yo todavía era estudiante, por así decirlo, seguía en mi servicio social, entonces yo contaba con el apoyo de mi papá todavía, entonces para mí no era como vital generar dinero y no lo estaba haciendo por eso. Pero ya cuando estaba, ya me estaba graduando, y yo seguía con esto, seguía creciendo, ya casi íbamos, eh, pues sí, como un año. Yo le dije al equipo que quería hacer canal de YouTube, porque ahí podíamos monetizar y podíamos tener flujo cada mes, eh, pues todo el equipo, ¿no? Y no me dejaban. Me decían que no, que YouTube no, que YouTube no funcionaba, que era muy difícil crecer el canal, que no que era muy difícil pautar. Yo ni, yo ni sabía que era pautar. Y pues yo me aferré y por mi cuenta hice mi canal de YouTube y lo hice fatal, 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 fatal. No sabes, o sea. Tenía muchísimo éxito en Facebook y en YouTube. Nada, subí como, como 30 videos de un jalón, okay. que es lo peor que puedes hacer en YouTube. Este, O sea, todos el mismo día los subí. Ah. No los posicioné. Ajá, porque según yo ya quería que mi plataforma se viera choncha de contenido, ¿sabes? Okay. Entonces yo dije, ah, pues un primero de abril y subí 30 videos. Sin título, sí, nada, nada. Así como, como a mí se me ocurrió, lo subí. Entonces perdí 30 contenidos que yo pude haber ido subiendo cada semana para bien posicionados, dirigidos a un público, etcétera, o bien trabajados. Y pues, como que sí me desanimé un poquito porque no pegaba. Y, y yo salía con pata blanca, etcétera, como muy formal. Y no fue hasta 2019 que yo conocí a otros YouTubers. Eh, que ellos me. Di bueno, uno de ellos me dijo: ¿Sabes qué? Es que este no es el formato ideal para YouTube. Te voy a enseñar cómo es el formato ideal para YouTube. Y él me enseñó todo. Me enseñó que necesitas hacer un blog, que la gente se tiene que sentir identificada. Tuve que cambiar el formato y ahí surgió realmente el perfil de la doctora Jackie. Eh, realmente trae, antes era. En, entonces en corto. Y la, y la otra Jackie, ¿cuánto tiempo pasó entonces más o menos? Como un año y medio. Ok. Sí, realmente había gente que preguntaba quién es ella y mis redes ya empezaban a tener eh, pues seguidores, pero muy poquitos. Mis, mis redes eran privadas. O sea, nadie sabía quién, cómo era mi usuario. Entonces tuve que cambiar mi usuario a doctora Jackie López y sí había gente que me buscaba, pero realmente no subía contenido. O sea, yo no me interesaba tener redes de la doctora Jackie López en ese momento. Yo lo que quería era salud en corto y mi clínica. Eso es lo que yo quería. Eh, hasta 2019 realmente yo tomé en serio el perfil de la doctora Jackie López. O sea que hace tres años ya te estás dedicada a 100% como que de doctora Jackie López, salud corto. Y entonces mira, me has contado tantas cosas que quiero que me digas lo <laughs> siguiente. ¿Cómo es un día en tu día entonces? ¿O cómo administras como que todo tu tiempo? Y luego pasamos al tema de YouTube que quiero profundizar un poquito más ahí. Claro. Pues bueno, yo en antes de la pandemia, justo antes de que empezara la pandemia yo dejé de tener mi consultorio y dejé de estar dentro de la parte clínica yo no hice especialidad médica terminé mi maestría de dirección de instituciones de salud y empecé a tomar todos estos diplomados de administración he estado eh, en cursos en, me fui a Harvard también a hacer un diplomado etcétera wow. eh, bueno el, el diplomado fue en línea pero fui a conocer los cursos que tenía en Harvard este o sea fui presencial y todavía no me latió tanto porque todavía estábamos en pandemia entonces aunque yo me fuera iba a ser en línea sabes entonces nada ser no, no, un gasto no, innecesario nada, no necesario. ajá pero ya ahorita lo abrieron entonces ya está padrísimo y ahora ya los cursos que conocí que me presentaron en ese momento ahora sí ya los puedo regresar a tomar ¿Lo estás considerando pero Harvard? Sería increíble, la verdad. sí claro pero sí estaba esperando que abrieran porque les gustó mucho lo que hago les gustó mucho el concepto de salud en corto le vieron mucho potencial a ciertos otros proyectos que tengo y, y abrieron una. Dentro de la maestría de Global Health, que es salud global, está una nueva subespecialidad que se llama comunicación en salud. Entonces me gustó muchísimo y eso fue lo que fui a ver a Harvard, o sea, a ver cómo era el plan de estudios, cómo estaba hecho, etcétera, y me encantó. Um, yo pensé que la maestría era comunicación en salud. Me dijeron, no, es salud global y luego haces comunicación en salud. Entonces sí es un poquito más tardado. Pero pues ahí me di cuenta que había eh, restricciones por COVID. Entonces le dije, ¿saben qué? Me voy a esperar a que abran porque yo quiero la experiencia completa. O sea, quiero estar aquí en los salones. Quiero todo esto. ¿Cuántos años? Y... es todo ese estudio? ¿Mandé? ¿Cuántos años es todo ese estudio desde que entras como que aquí a Harvard y luego vas a hacer su especialidad de comunicación? ¿Cuánto es el proceso más o menos? Más o menos dos años y cachito. Pero el proceso para entrar sí dura como un año. Okay. O sea, si tú aplicas ahorita, vas a estar entrando casi hasta 2024. Oh, pero ¿sabes lo chévere de esto? Que ya están como que tomando en cuenta bastante a la comunicación en la salud, como también una rama importante de la medicina, y no solo como que lo ven, ah, ok, hace comunicación, fin. Es alguien del noticiero, como decían antes mis padres. Pero ya le dan una importancia incluso que hasta ya las universidades tienen digamos licenciaturas masterados o especialidades que son enfocados en esto, como así lo veo, ¿verdad? Sí, claro, o sea, siento yo que hay algunas universidades aquí en México que ya están teniendo su maestría o su, este, como diplomado en salud en redes o cosas así, y la verdad es que sí los programas están todavía un poco escasos o un poco limitados. Cuando yo fui a Harvard eh, a conocer el programa es otro mundo, o sea, a ver, por eso te dicen, no es una maestría, no hay ahorita Cómo hacer una maestría de comunicación en salud. Tienes que estudiar salud global para entender por qué es la comunicación en salud. Entonces, yo dije: sí, claro, tiene todo el sentido y, y está padrísimo. La verdad es que está súper completo y de esa manera, ese enfoque es lo que tenemos que traer a México para implementarlo. O a Latinoamérica, ojalá lo no sea, Latinoamérica. Eh, pero bueno, sí está todavía en pañales, al menos aquí en nuestra parte, en nuestra región. Creo que todavía le falta mucho por, por desarrollar. Pero eh, sí, conociendo esa maestría, me di cuenta que había otros diplomados y sí empecé a tomar diplomados en Harvard. La verdad es que bastante buenos. Otro mundo, todo mundo tiene ganas de aprender, todo mundo tiene ganas de conocer cómo es donde vives. Y eso te da muchísimo como... Motivación, o sea, te motiva a que todos estén interesados por aprender, ¿sabes? O sea, todos tus compañeros, no hay uno que se distraiga, no hay uno que esté pasando nada más el tiempo, todos tus compañeros tienen un, un objetivo de estar ahí. Wow, pero entonces, cuando ya, ya pasaste el puesto de Harvard y ahora lo vienes y lo quieres aplicar a futuro, porque me doy cuenta de esta cuestión de la comunicación en la salud, ¿verdad? Sí. Oh, pero ahora la cuestión es. Cómo tú haces con todo tu tiempo para la creación de contenido? Mm. ¿Qué haces en un día rutinario? O sea, como que dime, como que el típico, ¿cuál es tu, tu rutina del día Así. Sí, justo ya terminando la parte clínica donde ya me desentendí de, de atender pacientes, dije, "Voy a especializarme en esto, o sea, voy a ser la mejor en estrategias de comunicación, incluso en la psicología de las palabras y redacción de 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 del contenido, quiero saber por qué se usa azul, por qué se usa verde, cuándo se usa rojo, cuándo no se usa rojo, ¿sabes? O sea, todo eso entenderlo muy bien. Entonces me puse a estudiar y hoy eh, lo que hago es únicamente me despierto y todo mi mundo es estar leyendo artículos eh, recientes, información que está saliendo, sintetizarla y hacerlo en contenido. Eh, puede ser propio para salud en corto para la doctora Jackie o estamos ya trabajando con Bayer, con AstraZeneca, estamos trabajando con Columbia, trabajamos con Sanofi tres años. Entonces estamos trabajando con marcas fuertes que no... Algo importante es que a mí no me gusta publicar la marca de que tomen este producto, ¿sabes? O sea, lo hice en algún momento, pero no me sentía cómoda. Entonces, eh, no, no quiero hacer eso, ¿sabes? Entonces... En 2021 le di todo un giro a la creación de mi contenido y mucha gente me dice es que ahorita ya no tienes campañas. Y yo, no, sí, tengo, nada más que tú no ves. O sea, o sea, tú no ves que las tengo. ¿Por qué? Porque mi manera de trabajar con los clientes ya es completamente diferente. Muchos no les gusta, muchos lo que quieren es el comercialote, ¿sabes? Tal cual. Y es eh, el fatal, el poco más que uh -uh. Serían... Hola, ¿qué tienes este tal problema? Bueno, tómate tal cosa. Y sonriendo y después nos sale mi saltando, así, no, no tiene sentido. Sí. Okay, Se recomendarlo de una forma más académica, creo que tú lo estás diciendo, ¿verdad? Claro, creo que ahorita eh, el único pro, eh, proyecto donde sí estoy anunciando, que de hecho nunca he tenido yo la caja eh, del, del producto pero genuinamente yo confío en el producto, ¿sabes? O sea, genuinamente a mí me gustó el producto y yo descubrí, porque a mí me benefició muchísimo el tema de los probióticos. O sea, yo tuve depresión fuerte en 2020, creo. No, 2021. Tuve depresión fuerte, fuerte de no poderme levantar. ¿eh? Afortunadamente mi trabajo no... No requería que yo me levantara de la cama porque si no, yo no sé cómo lo hubiera hecho. ¿eh? Dos meses estuve tirada en cama de depresión mal. Y a mí el tema de los probióticos me ayudó muchísimo a mejorar mi actitud, mi salud mental. Eh, mi manera de, de levantarme, mi o sea, la energía que tenía todos los días me cambió la vida. Entonces, sí, por lo mismo que a mí me resultó muy útil, me empecé a meter en el tema de microbiota, probióticos, prebióticos, salud digestiva. Y pues caí en esta marca donde se me hizo increíble. Hice un video, si no pagado, era sobre L este nuevo producto. El 1 g 1 ¿Cuál era el nombre de ese? Que no BPL1. 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 Por ahí va. Ya, vamos a ver. Por ahí va. Sí, Sí, el video, sí, video bien. Muy bueno. La verdad que me gustó full. Y sabes qué? Voy a hacer una pequeña pregunta como para meter en contexto. Sí. ¿Cómo es que funcionan los probióticos y ayudan más que nada en este punto de vista de salud mental? Claro. Fíjate que en la carrera, en, en, o sea, nos dan como por fuera una parte de la microbiota y de hecho a mí me tocó todavía profesores que me decían flora intestinal, ¿eh? O sea, como que solo hablaban de la flora intestinal. Entonces, ya ahorita ese término no se está usando, es microbiota porque microbiota lo tenemos en muchas partes del cuerpo, no solamente en el intestino o en, en el aparato digestivo. Entonces, eh... Lo que es la microbiota son diferentes virus, bacterias y otros microorganismos que nos hacen bien y que empiezan a hacer diferentes eh, funciones que nosotros no podemos hacer. Entonces, nosotros con lo que comemos los alimentamos para que estén como esta microbiota, esta capa de microorganismos esté funcional y esté eh, pudiendo tener energía. Pero ellos lo que hacen es eh, liberar ciertas eh, pues sustancias que nos ayudan en la digestión principalmente, pero también en la piel, también en el crecimiento de pelo, en, hay en los ojos, hay en toda la mucosa de la boca, de la nariz, y algo súper importante es que entre el 80 y 90% de toda la serotonina y dopamina que secretamos se genera en la microbiota intestinal. Entonces, si nosotros eh, dejamos de comer, eh, nos automedicamos, no, no hacemos actividad, incluso eh, empezamos a comer chatarra por... Por, por ejemplo, yo cuando me, me estreso como muchas dulces. Entonces, todo eso arrasa con la microbiota y al final afecta también pues, la producción de serotonina que afecta en el cerebro. Okay, sí. Entonces, yo no sabía ese porcentaje tan alto que la microbiota está encargada de generar eh, hormonas de la felicidad, ¿sabes? O sustancias de la felicidad. Y en el momento que lo descubro, digo, no, a ver, o sea, si yo ya lo entendí y yo estoy viendo que esto es algo científico, lo voy a poner en práctica. Entonces, porque me, me está llevando la tostada, <laughs> la verdad, me, me está pasando fatal. Entonces, eh, yo siempre he sido muy delgada, muy delgada, siempre, no importa la alimentación que lleve, es como algo que me pasó mi mamá completamente y toda la familia de mi mamá es muy muy factores, delgada. Factores genéticos decía por Dios, así, tal cual. Exacto. <laughs> Pero creo que si sí, en 2020 cambió por completo mi composición corporal. Eh, no digo que subí de peso o que estoy gorda, porque no, yo lo veo, pero sí completamente y todo porque yo creo que yo destruí por mis hábitos y, y mi poca actividad física y mi prácticamente nula alimentación sana, he destruí mi microbiota. Entonces hoy le estoy reestructurando, le estoy eh, reconformando con probióticos. Hay unos que no me han caído bien porque no es lo que yo necesito, pero hay unos que me han, de verdad. O sea, una cosa impresionante. Entonces, investigando para mi propia salud sobre los probióticos, llegué a este probiótico, hice este video que me pareció sensacional. A mí me gustó, full, la verdad. Y, y después la marca me buscó. O sea, me dijo: Oye, oh, wow. qué buen video te armaste. Somos nosotros los que tenemos como la única cepa de BPL-1 en México. Entonces, pues, ¿qué te parece que nos ayudas a generar información? Porque la verdad es que lo hiciste súper bien. Le dije, claro que sí, con muchísimo gusto. Y además es algo que yo sí estoy confiando, ¿sabes? Creo que actualmente es uno de los únicos productos que yo como que hablo abiertamente, pero es porque realmente me funciona y se lo dije a todo mi equipo de trabajo. No vamos a volver a trabajar con un solo producto que no nos guste. No lo vamos a compartir cínicamente en redes como si fuéramos un catálogo de súper, a menos que no, o sea, que no confiemos ciegamente en el producto nosotros y que nos conste que funciona. Y por último, nuestra comunicación, aunque en 2021 nos costó muchísimo económicamente amarrarnos y no aceptar campañas, eh, creo que hoy no está, no, las marcas lo agradecen muchísimo porque muchas agradecen el tipo de comunicación que estamos haciendo porque ya no es una comunicación malamente barata, o sea, ya lo estamos haciendo desde la raíz con una estrategia fuerte de comunicación. Oh, wow, o sea, tú ya tienes entonces, todo un equipo que te ayuda a ti para hacer todo el contenido. Entonces, para responder tu pregunta, me levanto, leo muchísimo de investigación, artículos científicos, los sintetizo, muchos para marcas donde no voy a salir yo, pero les voy a dar sintetizada la información para que ellos hagan uso. En muchos les sugiero cómo la pueden publicar, en muchos les hago el contenido. Por ejemplo, una infografía, un video, una animación, etcétera. Y todo eso ya tengo un equipo de diseñadores, de animadores. Eh, ya tengo. Eh, el año pasado estábamos con más médicos generales. Ahorita, por el momento, soy la única médico general. Pero tenemos colaboraciones con ginecólogos, dermatólogos, con anestesiólogos. Tenemos con oftalmólogos, eh, otorrinos. Entonces, tenemos como todo lo que necesitemos. Urólogos también. Le consultamos muchísimo al urólogo. Todo lo que nosotros no nos queda al 100% claro o que no estamos seguros que es lo más actual, siempre lo consultamos con el especialista y eso es mi día a día, o sea, estar investigando, haciendo información y bueno, si vienen ahorita a la oficina, tenemos un tiradero de papeles y en todos hay algo, una creación de un cómic, un post, un, o sea, en todos los papeles hay todo, pero nos encanta. Pero yo soy súper feliz y pues creo que le di al clavo a lo que yo quiero, o sea, la comunicación. De lo que yo sé, de lo que yo puedo aprender, de lo que yo puedo compartir, eso es lo que más me gusta poderlo hacer todos los días. Okay, una pregunta: ¿alguna vez te han hecho bullying porque te querías dedicar a hacer contenido o alguna cuestión de comunicación o no? Sí, claro. O sea, y, y, y tristemente muchos son los mismos médicos, ¿sabes? O sea, como que la mayoría son los mismos médicos y gente que yo conozco o gente que me ha pedido ayuda para crecer en redes. Entonces, si sí, a veces la gente dice es que eres muy sangrona. No, es que ya sé cuáles son tus intenciones. Entonces, mejor marco una raya como políticamente correcta, sin pelear, sin alterarnos, una raya porque, pues, prefiero como como yo no distraerme. Yo no distraerme en ese tipo de cosas. Pero sí, sí me han tirado mucho. Eh, nunca la cara. Eso también es algo muy importante. Eh, tampoco nunca en mi perfil de doctora Jackie, siempre la gente que conozco, si quiere tirarme, se va a saludar en corto. Como si yo no leyera los comentarios. Sí, 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 te entiendo, te entiendo, te entiendo totalmente. Uh -huh. Entonces, sí, sí, me ha tirado bastante. Y también una etapa muy difícil fue que mi papá lo entendiera, ¿eh? O sea, mi papá es Así otra es generación. Constante. ¿Cómo lidiaste con eso? Y quiero que me lo digas porque es en el punto crítico. Y sabes que me voy a robar el podcast como consejo para mí. ¿Cómo lidiaste <laughs> sí. con eso? Porque estoy en ese punto de la vida justamente también. Fue bien difícil. O sea, la verdad es que yo agradezco mucho a mi papá porque él me ayudó todo el tiempo económicamente y también fue mi pilar básico para poder desarrollarme pero cuando yo ya estaba en vísperas de graduarme, 2018 más o menos, él me dijo, te doy seis meses para que tú ya te puedas mantener sola. O sea, como médico general, me regaló mil eh, recetarios, o no sé cómo le digan en, en tu país. ¿Tal, recetario tal cual. Y, o sea, mil hojas, eran como okay. blogs, eran cinco blogs, no me acuerdo cuántos traían, y al final eran mil. Y me dijo, esto es lo último que, do, que hago por ti. Entonces le dije, es que no es así de fácil. Además, yo en ese momento ya estaba entrando en el mundo de Facebook y YouTube, así. Entonces le dije, es que no es así de fácil. Y le estoy viendo oportunidad de camino a otro sector. Pero no me entendía. Me dice, ¿Es que ¿eso qué? O sea, ¿es youtuber o qué eres? O sea, ¿eso qué te va a dar? Y cómo no se podía monetizar realmente en Facebook? Pues realmente no, no entendía cómo. Entonces, en 2019, ya que pasan como los seis meses que él me había dicho. 2019, finales de 2018, yo le dije, necesito seis meses más para despuntar en estos, o sea, en estos seis meses más de apoyo. Por supuesto que él no le pareció, se enojó muchísimo y nos dejamos de hablar un año, un año y me dijo, no, la verdad nos peleamos fuerte porque le dije, apóyame, por favor, apóyame, yo sé y creo que ese proyecto va a tener frutos. Y él no, no entiendo, tú deberías estar en un hospital. ¿Dónde estás? ¿Estás en una computadora? ¿Estás jugándole al artista? O sea, como que no le entendía. Y porque me, porque no o el me médico que estaba dando un paciente Exacto. Entonces, no, no, sé, no sé medicina entonces para él. Así. Exacto. Entiendo. Entonces le dije, pa, es que... Y aparte a mí me costaba trabajo explicarlo porque yo tampoco sabía hacia dónde iba. ¿Sabes? O sea, sabía que algo había, pero no entendía ni yo qué era mi, mi rol, ¿sabes? Y eso es también parte porque nuestras generaciones no nos enseñaron qué más se puede hacer como doctor, ¿sabes? Tenemos muy en la cabeza que te gradúas y tienes que irte a una especialidad médica como un borrego, ¿sabes? No, hay un mundo por descubrir y hay mucha necesidad de médicos en otras áreas, ¿sabes? Entonces, creo que eso hace mucha falta en la educación de los estudiantes de medicina para que no crean que su única salvación es una especialidad médica y que si no la tienen ya son unos quedados, unos, o sea, o que lo subestime la misma su sociedad, porque al final mi papá no lo hacía por, por malo, mi papá lo hacía por un miedo de decir, no, o sea, ella si no es especialista se va a quedar, y todos sus años de estudio van a valer para nada, sí. y entonces, claro que mi papá tenía un miedo fuerte, y no fue hasta un año después, así casi exacto, donde yo lo busqué, ya mi canal de YouTube estaba más posicionado porque fue todo 2019 donde me ayudaron a posicionarlo en YouTube. O sea, no los de YouTube, sino los youtubers que conocí, me enseñaron varias herramientas, varias estrategias. El canal lleva creciendo y me empezó a ir bien. Entonces, eh, no excelente, como a mí me hubiera encantado, pero estaba ya creciendo. Entonces ahí fue cuando me animé a buscar a mi papá y me dijo pues sí, me pidió perdón, me dijo perdón por no confiar en ti, ¿no? Porque ahora sé que si bien todavía no alcanzo a entender exactamente hacia dónde vas, ahora sé que no estabas jugando, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante porque, pues sí, sí, no te digo que me sentí sola porque estaba bien acompañada con otros eh, compañeros, con estos amigos de YouTube, etcétera, Pero sí es algo bien fuerte que la gente que te quiere tal vez no alcanza a entender. Y es un proceso en el que tú tienes que saber cómo explicar para que ellos se queden tranquilos y no te estén dando la al final, ¿no? O sea, no, no sea una constante molestia. Eh, pero sí, para quien esté escuchando esto, son nuevas épocas de la medicina, son nuevas tendencias, son nuevas ramas que siempre han estado ahí, pero poca gente las ha tomado. Y quien las toma... De verdad despunta, ¿eh? Porque pocos se animan a hacerlo y hace muchísima falta en todo el mundo, en todo el mundo que los médicos se diversifiquen en su profesión. La verdad que como te digo, eh, yo empecé hace más o menos dos, tres años y para este último año, este, este último año ya me he dedicado muchísimo más y como que vas entendiendo cómo funciona cada red social porque cada red social es diferente realmente, Tienen algoritmos distintos claro. más. Pero por eso te digo como que al día de hoy yo siempre veo, porque ahorita soy docente universitario y como que los impulsos si quieres hacer contenido, hazlo. Si quieres hablar yo qué sé, de, de bacterias, créeme que vas a encontrar a tu grupo de gente que le guste a escuchar bacterias. Vas a encontrar a tu grupo de gente que le guste hablar de fisioterapia. Para todo hay un nicho, para todo hay alguien claro. que quiere escuchar y quiere aprender. Tú dices, no, es que quiere interesar a la histología. Hermano, hay alguien, créeme, que hay un grupo de personas que les encanta. <laughs> yo no soy ese grupo, yo lo detesto particularmente, pero sé que existe. Es como que en mi época realmente yo empecé hablando de, de fármacos, pero como tal, desde el punto de vista farmacológico, como en su detalle químico, etcétera, etcétera. Y dije, nadie le va a interesar. Y pasaron el tiempo, yo empecé en Instagram realmente, y comencé a ver a todas las plataformas. Y, y al día de hoy, pues sí que la gente sí la ha usado bastante. Y mi país no está grande como México, mi país es, un, es una uña al lado de, de todo lo que es México. Pero creo que hemos seguir un camino correcto y el de hoy también ya tengo un equipo de trabajo, ya tengo un editor, tengo alguien que maneja las redes, ya tengo alguien que también, otro médico que me ayuda a veces con ideas y tengo que expandirme un poquito más. Pero realmente lo, mi fin, si me preguntas y aquí, es ayudar a las personas con que tengan una información verificada y que sea precisa y nada alarmista ni tampoco sea nada, como decimos acá amarienta, o sea, sea algo... amarita. Ajá, está bien. Sino que es, algo, y es bastante lo que tú haces, porque yo me encontré con tu perfil, como te digo, fue en YouTube, porque yo no parezca soy fan a muerte de YouTube. O sea, yo tengo difícil que tiene Disney Plus, tengo que lo tracar, pero pongo YouTube, no pago YouTube Premium y me jalo los portales y ya se no entiendo. Digo, no sé por qué no lo pago si paso todo el día metido en YouTube. Literalmente, me, paso el... me pasa literalmente entre tus videos, en los de Wherever Full, también antes, 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 eh, o las de el doctor vi a veces lo veía, pero ahí es cuando comencé. Yo pensé, wow, pero ellos hacen esto de aquí, ¿por qué, por, qué no, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Entonces vi bastante contenido basura, realmente es la palabra correcta, en redes sociales antes. El típico influencer básico, el que, el, el que era nutricionista, pero no era nutricionista, que ese fue un tema que lo abordé full. El típico que te quiere recomendar medicamentos y no es médico. Y y bueno, pero. Claro. Ajá, creo que sí se puede. Y yo siempre he sido un nerd. O sea, yo me califico bien como un nerd. A mí siempre me encanta leer que artículos que por aquí, por acá. Mi día típico en la mañana ya no es con papel. La verdad, no sé en qué, pas, en qué parte ya trascendí con el iPad o con la computadora a resumir y, y subrayar. Pero eso con mi cafecito y todo el día sea así. soy un hombre feliz. Pero sabes que, Jackie, antes, como para ya ir yendo al punto, ¿qué, ¿cuál sería como que tu consejo para las personas que primero quieren estudiar medicina y luego... No sé si por una especialidad o, como en nuestro caso, porque yo también el mismo camino, hacer algo diferente. ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Ok, el primer, pues, frase que les voy a decir, a ver si lo pueden entender, eh, es: la medicina no es como la pintan. ¿Por qué? Porque nada de lo que estamos viendo de la excelencia en los programas eh, de Estados Unidos o en algunas series médicas es lo que sucede. Eh, Realmente es una carrera que sí considero de vocación y no una vocación de que se te dé la medicina porque yo creo que a muy poca gente se le da la medicina, sino de vocación en saber que vas a tener que renunciar a muchas cosas para estar ahí, eh, a eventos sociales, a tiempos, eh, sí tienes que leer mucho, sí hay muchísimo trabajo, en muchas otras carreras también hay muchísimo trabajo, pero la diferencia con las otras carreras es que la medicina dura siete años para ser médico general. Igual, igual. Entonces... Arquitectura puede ser una carrera que tiene muchísimo trabajo y se desvelan y es horrible, sí, pero dura eh, cuatro años, ¿no? Entonces, realmente sí tienes que tener esa vocación de decir renuncio a muchas cosas y la vida y el gozo y el éxito no está peleado con eso, porque ahorita yo también creo que ya algunas generaciones... Eh, que hicimos agarrar la mano, o les extendimos la mano y nos agarraron la pata, por ejemplo, que dicen no, es que no nos pueden poner a tener tantos exámenes o tantas horas de guardia, etcétera. Es una disciplina y tú sabías a lo que ibas. Y la carrera de medicina sí es. Si sí hay muchas cosas que tenemos que omitir y que tenemos que destruir dentro de la carrera de medicina y quitarlas, por ejemplo, la misoginia, el maltrato, eh las jerarquías mal llevadas, eso creo que sí, completamente no estoy peleada con eso. Eh, también, por ejemplo, el respeto a las mujeres, creo que ya es una época donde ya es de cajón saber qué está mal y qué está bien con respecto a ni siquiera a, la, a las acciones eh, que puede llegar a ser una persona, sino al vocabulario que usa la gente eh, refiriéndose a una mujer o a una paciente, ¿no? Entonces, creo que eso ya es de cajón. Pero si al final la carrera de medicina es disciplina, eh, disciplina todo el tiempo y la gente que se queja de esa disciplina o que no tiene tiempo, que siempre están cansados, pues acostúmbrense. Porque yo no veo pacientes, pero todo el tiempo estoy estudiando, todo el tiempo estoy leyendo, no duermo ayer, me dormí a las 4 de la mañana, hoy desperté a las 8 de la mañana y así es mi vida y así será por mucho tiempo y estoy feliz. O sea, mi mamá y mi papá me dicen, ¿qué haces? O sea, ¿por qué no duermes y ya no estás en la carrera? Porque estoy feliz, porque esa es la vocación que tú tienes oh, a bueno. tu profesión. Entonces, eso sí tiene que ser una vocación de decir, me desvivo por lo que estoy haciendo, más en una carrera tan demandante como la medicina. Entonces, la medicina no es como lo pintan. Punto número dos, no somos ricos. O sea, no es una carrera de gente que va a ser millonaria. Si quieren ser millonarios, hay muchas otras oportunidades en la vida de serlo, otras maneras de serlo mucho más rápido. La carrera de medicina es muchísimo esfuerzo que muy pocas veces se ve recompensado con dinero. O sea, en muy pocos casos, casos contados, yo creo que en todo el mundo se ven recompensados. La gente que tú ves que es doctor y tiene mucho dinero es uno en un millón. Entonces... Uh -huh. Grábense eso en la cabeza porque luego hoy estamos viendo médicos frustrados que crecieron y estudiaron una carrera con una idea errónea y cuando se topan con una realidad que no lo van a hacer o no lo van a llegar a lograr, se frustran y son. Eh, dejan, dejan su profesión a un lado, su, pref, su profesionalismo a un lado y ponen ante todo su frustración y se nota, se nota en su desempeño, se nota en su trato con los pacientes, se nota en todo lo que hacen en sus expresiones. Entonces, eh, si van a estudiar medicina que sea por una vocación, que de verdad tengan o no tengan dinero, ustedes van a ser felices todos los días desvelándose, tomando café, leyendo un artículo, van a ser muy, muy felices. Eh, es parte, es parte de, de esta carrera y eso se lo tienen que, lo tienen que saber. O sea, dejen de romantizar que la carrera de medicina así no es. O sea, la verdad así no es. Y está bien. Está perfecto. Jackie, de verdad que me han encantado tus palabras, pero tengo solo dos últimas preguntas ya para ir cerrando. La sí, es claro. Algo que de verdad quería tocar esa campaña que hiciste hace tiempo con, con otras, cuando me conocía, metiteras, o bueno, entre otras, que las doctoras también, que me, me pareció espectacular, ¿verdad? Con esta cuestión que tú hablas bastante de dar una mayor representación a la, a la mujer dentro de la medicina o que se la respete como tal. Pero, por ejemplo, yo cuando escucho. En, en, mi, en mi centro de salud cuando trabajaba en el centro de salud en un hospital que le decía, niña a, a mi compañera o oh, no que porque el doctor y me señalaba a mí como que porque justo pasaba por ahí para, para mala suerte no sé por qué se esta la situación pero como ¿por porque no me el doctor y es como que él decía pero la doctora tiene ella es mejor que yo yo, yo no sé nada y yo soy doctor pero ella sabe más que yo porque darle su lugar como usted sabe que no es niña ella claro. es doctora no tiene que llamar así en mi país tienen esa costumbre de decir niña o sea niña no dicen doctora o no dicen señorita ni siquiera sí, sino niña entonces, claro. que, obviamente entiendo tu motivación, pero quisiera saber que dónde, cómo fue la organización y comisión para que sea algo que chocó bastante, porque yo tengo un grupito con otros en esa época, creo que eres un poquito más chiquitos de Latinoamérica y todos como que hablábamos de eso bastante. Sí, creo que en el momento que yo empecé a mover eh, todo este concepto, porque hasta lanzamos una sudadera, etcétera, uh -huh. eh, donde tenía tachado el nombre señorita y abajo está doctora Perdón, y después... No me la compré eh, porque no la pude usar, pero me gustó bastante. Sí. No, sí, de hecho la descontinuamos, la descontinuamos en ese momento porque te voy a comentar por qué nos silenciamos. Porque el doctor Rowdy, no sé si lo ubicas, sí. él también lanzó una sudadera muy similar a esa, y, eh, pero en, en manera de doctor, ¿no? O sea, no soy muchacho o señor, soy doctor o algo así. Y le tiraron mucho en redes sociales. Eso fue hace ya como dos años. Entonces, nosotros pausamos todo este movimiento porque la verdad es que no había, todavía no pasaba la pandemia, ¿eh? O sea, no había muchas doctoras dentro de, de la comunicación en redes sociales. Entonces, yo me sentí sola. O sea, yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Para posicionar esto de manera correcta y hacer ruido correctamente, no, le vaya, no me vaya a pasar lo mismo que acaba de pasar con Rowdy. Suspendí como todo este movimiento de, de eso, que era señorita y estaba tachado, y abajo decía doctor. Eh, en fin, se quedó nada más ahí como con la publicidad, eliminamos varias cosas, retiramos las pautas, porque eso se iba a pautar. Y eh, años después pasa la pandemia, surgen más doctores y doctoras en redes sociales y entre este movimiento que se llama No soy, Señ no soy señorita, soy doctora, eh, que lo trae la, eh, la doctora Ana Ceci y lo trae fuertísimo. Y justamente ella lo supo posicionar de manera correcta. Creo que ya también el tema del feminismo está o sea, a partir de 2019 para acá. Ya está fuertísimo el tema de feminismo. Eh, después del primer 8M de 2020 estuvo que estuvo una marcha enorme aquí en México. Creo que ya fue demasiada eh, visibilidad lo que están dando a todos estos movimientos para bien. Entonces creo que fue un excelente momento para que lo reposicionaran. Yo particularmente. No es que no lo apoye, claro que estoy de acuerdo y qué bueno que le está yendo muy bien y que lo posicionen excelente. Eh, de hecho es necesario, ¿no? O sea, es uno de los problemas mayúsculos de esta profesión, donde a las mujeres no se le está dando ese lugar. Eh, está padrísimo una analogía, después te la comparto, donde es que yo viví con una persona que es no binaria. Sí. En, no binaria. Eh, los no binarios son... Eh, personas, hasta me cuesta trabajo explicarlo, eh, porque es algo tan nuevo para mí, pero me estoy tratando de reeducar en ese aspecto. Eh, las, no las personas no binarias son personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer. Entonces son los que hablan como eh, ellas. A mí me costó mucho trabajo entenderlo, eh, porque al final la biología, dentro de la ciencia, pues hay un hombre y una mujer, o sea, tienes que identificarte y entiendo que eh, la preferencia sexual es otra cosa completamente diferente a la identidad. Entonces a mí me costaba mucho trabajo entender esto. Eh, al final me sirvió muchísimo vivir con esta persona porque entendí, me eduqué, entendí muchas cosas que están sucediendo hoy en el mundo y que tenemos que darles voz. Pero sí, allí dentro de toda esta reeducación que tuve ese año viviendo con esta persona aquí en la ciudad de México. Eh, había una analogía súper padre que yo tenía un debate pegado con ella donde ella me decía: es que en la manera en la que hablamos, por ejemplo, cuando dicen eh, la médico, o sea, ya que es médico, o sea, te están masculinizando y te están quitando el crédito de mujer y no sé qué, ¿sabes? O sea, como que todo. Que yo me sigo a mí, a mí me sigo diciendo médico. Yo soy médico, cirujana, etcétera, ¿no? O sea, porque así estoy educada y yo me siento bien diciéndolo así. Pero eh, si hay otras cosas que, por ejemplo, si hay que poner la A, ¿no? O sea, no todos son dermatólogos, hay dermatólogas también. Y hay que darles ese lugar a las dermatólogas. Pero hay una analogía súper padre donde eh, decían que ella, la, la no viniera, decía que la manera en la que hablar es eh, de ahí se deriva muchísimo el machismo y se deriva muchísimo la cultura donde eh, hay una como supresión hacia la mujer. Entonces me leyó un párrafo en donde decía, ve. Al final, ¿qué pensaste que el doctor era hombre o mujer? Le dije, no, pues pensé que era hombre porque estás hablando en español, pero pon el inglés donde no hay género, de donde si ¿sí me entiendes, o sea, en el manera de hablar no hay género. Tú sigues pensando que es hombre el doctor porque el lenguaje no es el que nos lleva a hacer a suprimir. La, a la mujer, más bien es la mentalidad que tenemos de que no estamos viendo a las mujeres empoderadas siendo tomadoras de decisiones en puestos altos, y esa es una realidad. Entonces, realmente no es cambiarle una letra al, al vocabulario. Realmente lo que tenemos que hacer es entender que ya hay mujeres con la capacidad de tomar decisiones y que siempre había habido, pero si no estaban en los lugares que hoy están, es porque no las dejaban porque las creían menos. Entonces, eso es lo que siempre tenía yo el debate con ella. Entonces, creo que hoy es un muy buen momento para poder eh, posicionar ese concepto. Algo también que siempre la gente me critica, pero no me importa, yo siempre lo digo así, es cuando hay foros donde hay, están hablando del aborto y hay puros hombres y son los más expertos en el mundo sobre el aborto, está bien, ellos son los expertos. ¿Sabes? Ellos son los que más procedimientos de aborto y son los expertos que saben cómo realizarlo y cómo resolver las complicaciones o cuáles son las indicaciones de un aborto. No me voy a ofender porque puros hombres, sino que más bien es una motivación para que el próximo panel ya haya mujeres con esa capacidad de expertise, porque toda la sociedad dejó que esas mujeres se desarrollaran para poder estar ahí arriba. Si ¿Sí me entiendes, o sea, lo veo de otra manera. Mucha gente me dice, no, es que tú estás. Eh, estás del lado de los machos, ¿no? No es cierto, no tengo nada que ver. O sea, realmente es una motivación de decir próximamente ese foro ya no va a ser puros hombres, porque va a haber mujeres muy preparadas con todas las capacidades y de verdad libertad para hacer lo que quieran ser. Ese es el concepto que yo manejo. Entonces, creo que es un muy buen momento para este movimiento que están llevando de No soy señorita, soy doctora. Pero mi interés hoy ya no es tanto los movimientos sociales dentro de la salud, sino más bien... Eh, lo crecí un poco a la salud pública eh, de educación en niños. O sea, todas mis energías están enfocando en desarrollar de un proyecto para niños para que las próximas generaciones crezcan con más educación en salud. Entonces, realmente creo que yo no soy la correcta para llevar ese movimiento. Entonces, por eso estoy un poquito alejada del liderazgo del movimiento, pero sí lo apoyo, por supuesto que lo Valente. apoyo. Ya que entonces lo que, lo que entiendo es que tú quieras reenfocarte, como dices, de una forma mucho más técnica. Quieres que ahora las nuevas generaciones cambien su mentalidad y que ya se pueda posicionar también a la mujer, al igual que tú digas, puede ser tanto un hombre como una mujer, no estés pensando que únicamente es el hombre que puede estar en puestos jerárquicos superiores, sobre todo en la parte de la salud, ¿correcto? Claro, o sea, que desde chiquitos vean que hay miles de opciones para ellos, sean hombres o sean mujeres. Y número dos, que se empoderen en la toma de decisiones de salud, sean médicos o no sean médicos, ellos sepan qué es lo correcto y cuándo tienen que llevar, ir al médico, cuándo no está bien su cuerpo, qué es lo normal en su cuerpo. Y creo que eso sí es mucho de meterles a los niños en la educación. Es un trabajo que se tiene que hacer de generaciones fuertes. La última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué ves para el futuro sí. para ti? O sea, ¿Cuáles son tus proyectos en el futuro? ¿O cuál es que sea como tu máximo objetivo? Como tú me algún día Javier quiero ser el presidente de la OMS. Me invento. <laughs> Fíjate que sí he pensado trabajar en la OMS. Eh, no, no he visto la manera o cuál sería mi función. O sea, ¿qué, ¿qué plus le daría yo a la OMS? Hasta el momento no me he tomado el tiempo de ver, entonces por eso no he como buscado. Hay varias cosas que sí me gustaría. Sí me gustaría entrar como director en alguna farmacéutica para entender qué es lo que hacen. O sea, para aprender qué es lo que hacen ahora del lado del cliente, si ¿sí me entiendes, no del lado de, de la agencia o del del que provee el servicio, sino del cliente. Quiero entender bien cómo está cómo está la mafia de la farma, o sea, de la farmacéutica, ¿no? Pero bueno, quiero entenderlo bien. Pero algo que sí ya pensando a largo plazo, como te digo, estamos desarrollando un proyecto para no es solo para niños, también es para adolescentes y también si nosotros queremos eh, consumir el contenido que vamos a estar haciendo, que son cómics y muchas ilustraciones, creo que estaría muy padre para también nosotros los adultos, incluso para adultos mayores, creo que les puede funcionar mucho para entender varias cosas. Eh, sí me veo yo siendo eh, pionera en esta transición de cómo se educa en salud, eh, no tanto en las carreras de, de salud, que también me encantaría en algún momento poder poner una universidad eh, de medicina. Eh, se ha hablado, eh, se ha hablado con ciertas personas aquí en México y me han consultado. Les gustan mucho los planes de estudio que, eh, que propongo, entonces creo que se, sí puede ser algo muy factible, pero mi meta hoy, 2022, es poder hacer esta línea de cómics que se pueda meter en todas las escuelas públicas y privadas y eduquen a la gente de varios temas que están haciendo, por ejemplo, en primero de primaria, se les va a hablar de mucho salud bucal, ¿no? O sea, oral, todo lo que te tiene que ver con los dientes. Eh, segundo de primaria, toda la alimentación. Tercero, eh, el cuerpo, hombres y mujeres, porque ya se empiezan a desarrollar, ¿no? Algunas mujeres ya están eh, empezando con la menstruación en tercero de primaria. Entonces, empezarles a hablar por año, la etapa que se van, que ellos van viviendo. Eh, temas de salud, como si fueran matemáticas español-inglés, que siempre lo llevan, que lleven una materia de salud y yo ser la creadora de ese programa, ¿no? O sea, yo decirles, esto es lo que tienes que hacer. Claro que no sola, necesitamos pedagogos, necesitamos psicólogos, necesitamos maestros que estén eh, de la mano con nosotros, más doctores, evidentemente, pero sí, eso es mi meta, realmente. Oye, aquí, de verdad, este, no sé cómo dirán en tu país, pero... Eres épica, ¿verdad? Extraordinaria. Tienes Muchas la dice épico, también. Me parece que en México se hace cabrona, tal vez, ¿no? Sí, también, ya, también. En serio, te agradezco mucho por tu tiempo. En serio, he bastante y creo que las personas que podcast van a apreciarlo muchísimo. Te agradezco por ser mi primera invitada y verdad que contigo le ha pasado espectacular. Y de verdad haberte quitado un poco tu tiempo, pero gracias por ser parte de este podcast, de ¿verdad? Muchas gracias a ti, Javier, y mucho éxito en nuestra nueva ronda de podcast. Gracias, Jackie. Ha sido un placer y espero poder conversar contigo más adelante. Que tengas un buen día. Claro que sí. Cuídate. Pues, Hasta luego. Bye.